Desde la Escuela Pío 12 del municipio de Guamal, en el departamento del Meta, finiquitando con esta actividad tan bonita, tan hermosa, como es ver los niños actuando. Vanessa y... Dana. Dana. Son las niñas que fueron escogidas para que le den respuesta, testimonio a los medios de comunicación con el apoyo y la participación de TV Rinoquia para el Conoco. Vanessa, bienvenida, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué concepto tiene estas actividades que, con el apoyo de Ecopetrol que hace precisamente la alcaldía del municipio de Guamal? Pues muchas gracias a Ecopetrol por estar aquí. Le queremos decir que muchas gracias por toda la ayuda que nos ha dado, gracias a los instructores de ARPA, 4 y Maracas. ¿Tú qué has aprendido aquí en esta, con la escuela de Guamal y los aportes de Ecopetrol? No, pues he aprendido muchas cosas. Primeramente darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí, gracias a ustedes, al Ecopetrol por acompañarnos el día de hoy. Pues la verdad he aprendido mucho gracias a la alcaldía, a los instructores, pues y esperamos todos nosotros que estos instrumentos que nos han traído este año sean utilizados también el otro año para los niños que quedan aquí, pues porque nosotros ya el otro año pues nos vamos. Entonces, gracias. Bueno, dice que el otro año se van, pero les queda una linda experiencia haber conocido, haber aprendido. ¿Qué mensaje le da usted a sus compañeritos que se quedan precisamente en la institución Pío 12, una de las más tradicionales en el municipio de Guamal? No, pues les aconsejo que sigan estudiando, que si estudian y se ponen juiciosos, porque siempre lo ha sido, sé que ellos van a lograr muchas cosas, van a llegar a lograr los sueños que más desean y espero que, mejor dicho, nosotras nos sintamos muy orgullosos de ellos el otro año que nosotros nos vamos. Bueno, para ti, un mensaje para los niños, para los jóvenes, para los amiguitos de Guamal. Pues que sigan estudiando fuerte para que puedan alcanzar los logros que ellos quieren alcanzar. Bueno, muchísimas gracias a las reinas, a las lindas, que ya el año entrante, me imagino, Jomaco, ¿no? No, en realidad yo me voy para el colegio que queda más arriba, del Oroto y el agropecuario. ¿Y tú? Yo me voy para el campestre. Entonces se van todos para el campestre Casir. Muchísimas gracias a estas lindas y hermosas reinas que nos han concedido esta entrevista para el Conoco. Buen día.